Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial. Bienvenidos a una versión más de Deporteando en De Gira, como siempre con el tradicional y abultado y cargado costal de noticias, de información deportiva, porque ya el Once Caldas tiene prácticamente confirmada su nómina titular. También seguramente el Deportivo Pereira, porque tendrá su partido mañana en condición de local frente a Independiente Santa Fe. Hay equipos que en el país se han convertido como un estigma de que son expertos en echar técnicos. Ya el Pereira echó el primero, al señor Eduardo Lara. ¿Será que mañana le empacan? Porque es que si Harold Rivera mañana pierde y por ahí le pintan la carita en la ciudad de Pereira, seguramente el próximo domingo no será técnico más el cuadro santafereño con el señor Harold Rivera. Mucha información, mucho deporte, mucho fútbol del Eje Cafetero acá en Deporteando. Compañeros, ¿cómo les va? Buenas tardes, ¿qué han hecho? Querido Rubel, ¿cómo te va? Un abrazo para Simón, para todos nuestros televidentes, para la gente en los distintos canales donde pueden seguir este programa. En YouTube juegan los tres equipos del Eje mañana. Juega primero el Pereira, que ya salió de ese horario de las 8 de la noche, que parece que lo tenía como alquilado, lo pusieron a las 2 de la tarde, con Santa Fe. Inmediatamente después tenemos a Elkin, Dio, visitando a Nacional, nada fácil, y al Once Caldas, viendo si puede cambiar la cara, ya sin Lara, visitando al Junior de Barranquilla, que también cambió de técnico. Lo único que ellos ya tenían el plan B preparadito, listo, ¿sí? Sacó el carro Amaranto del parqueadero y atrás estaba esperando para meterlo Arturo Reyes. Así que va a ser una linda jornada el día de mañana, en donde creo que estamos muy pendientes, porque, por ejemplo, Pereira y Quindío tienen rivales complicados, juegan uno atrás del otro, y después el 11, a ver si lo que dije recién, vemos si puede cambiar esa cara o no. Señores, ¿qué tal? Un saludo especial para todos ustedes. Pues el Pereira, para lo que decía Rudbel, también sacó al técnico que tenía el Deportivo Pasto. Entonces son dos a los que ya ha sacado el Deportivo Pereira en este campeonato. Pero son tres partidos muy interesantes. Yo creo que son tres partidos parejos, más allá de que los escudos son superiores de unos de otros, pero en el juego son equipos bastante parejos, que se puede dar una competencia interesante. También con el tema de Pereira, el tema de Santa Fe, Quindío para mí es uno de los cinco equipos que mejor juega en Colombia, se enfrenta ante el líder Nacional, y Junior y Once Caldas, que llegan en situaciones parecidas, que no convence desde el juego, malos resultados. Entonces creo yo que son tres partidos para los equipos del Eje Cafetero bastante complicados, pero bastante parejos también. Y una curiosidad, compañeros, la fecha comenzará hoy con el partido 7:30 América de Cali Patriotas, agotada norte, agotada sur. Se van a vender 10.000 tiquetes para ver el equipo de Juan Carlos Osorio, que viene de perder, y mire cómo son las hinchadas de fieles. A las 2 mañana jugarán Pereira Santa Fe en el Hernán Ramírez Villegas. A las 4, Atlético Nacional, Deportes Quindío en el Atanasio Girardot. Y a las 6:05, Junior Once Caldas. 2, 4 y 6, en caravana, el mismo día, juegan los tres equipos del Eje Cafetero. Cada uno con necesidades distintas, con un golpe anímico bastante particular. Por ejemplo, Once Caldas, vergonzosa cifra, 4 derrotas al hilo. Hasta la saciedad hemos hecho ya ilustración. Deportes Quindío viene con el golpe anímico de un partido increíble que pierde en casa, después de estarlo ganando cómodamente 2-0. No se cierra el partido bien. Me parece que hay más errores individuales de manejo defensivo, de concentración de los jugadores, que el propio dispositivo táctico. Para mí, el partido no lo pierde Quintabani dolorosamente frente al Bucaramanga. Ya le hicimos duelo a eso. Y le queda un escollo difícil como Atlético Nacional, que va a tener a toda su nómina principal. Tampoco es para meterse de la cama, pero también es un partido muy interesante. Y el de las 6:05, ya lo decía Matías Galazo, ayer inclusive Matías hacíamos con Simón y con Raúl la siguiente reflexión: técnicos que caen parados, el tal Arturo Reyes, que no puede ni a pie con bola con la selección sub-20, y el premio de Toñito Char, de Alejito Char, de Juancito Char en Barranquilla, es entregarle la cereza al pastel, o sea, al Atlético Junior.
dos equipos, uno con técnico ratificado Arturo Reyes y otro con técnico encargado el Once Caldas con Fernando Dorti. Sí, yo creo que pues a ver, el Junior llega con un técnico que es, digamos, un aprendiz, puede ser, en este tema de los clubes, porque solo dirigió a Barranquilla y creo que dirigió Bucaramanga, si no estoy mal, pero en segunda división. En primera, es la primera experiencia para Arturo Reyes. Viene de, creo que 4 años en el que estuvo dirigiendo las selecciones menores sin un buen rendimiento, con malos resultados. Y el otro es Flavio Torres, que siempre se va mal de los equipos y siempre encuentra dónde llegar. Entonces, son dos entrenadores que uno diría que no tienen ese rendimiento para que sean tan tenidos en cuenta, pero ahí están. Flavio, entre todo. Querido Simón, le empapo de que Arturo Reyes no es ningún aprendiz. En el 2008 fue técnico de Academia Compensar, en el Bucaramanga también fue técnico del equipo, fue técnico de Patriotas en el año 2013, de Barranquilla en el año 2013 hasta el 2017, de la selección sub-20 2017-2021, selección sub-21 2018-2021, selección absoluta 2018, selección sub-23 2019-2021 y Junior en el presente. Arturo Reyes. Por eso no dije en primera división. No le hablamos el paraguas porque él tiene que dar resultados ya. Ya, pierda esta, Simoncito, tranquilo, Simón. Oh, dije en primera división yo. Ahora sí, Matías, sácale. No, que yo digo que por lo menos Flavio Torres pues, siempre vuelve a un lugar donde en algún momento funcionó, que Deportivo Pasto. Entonces eso pasa mucho. Hay técnicos como jugadores a veces que en algunas plazas, en algunos lugares calzan bien. Eso por lo de Flavio. Y... pero el tema es que por el tema de Arturo Reyes no tiene mucha experiencia dirigiendo clubes de primera división, porque por ejemplo en Barranquilla tuvo mucha experiencia y viene entre su estadía en Barranquilla, que es prácticamente una nómina juvenil, porque son los juveniles del Junior, ¿sí? De los Char. Y después, ¿cuántos años ya lleva siendo entrenador de las selecciones menores de Colombia? Hace mucho que dirige juveniles, ¿sí? Pero bueno, él es un hombre de la casa. Si no, iban a ir a buscar otra vez a Comesaña, pero los últimos años siempre era cualquier entrenador, Julio. Ahora en vez de Julio hicieron un amague y pusieron a Arturo Reyes, que fue asistente de Julio, que trabajó muchos años en Barranquilla, que conoce mucho los jugadores, la plaza, el equipo. Bueno, ahí va a tener su gran oportunidad, pero el Junior no es el Pasto. El Junior es el Junior. Veremos cómo le va, si tiene la capacidad o no. No es un entrenador laureado. No sé qué relación le dio usted a Arturo Reyes con Pasto, que nunca lo ha dirigido. No sabemos si de pronto... Estoy hablando de Flavio Torres. Tenés que aprender a escuchar. Pero es que hablo de Pasto porque él... No. Simón habló de Pasto, tenés que aprender a escuchar, entonces vas a seguir el hilo de la conversación. Yo dije de Flavio, sí. Flavio Torres en Pasto. Dirige el Pasto. Como quieras. Pasto no va a ser rival del Once Caldas. Cuando me quieras corregir, yo no tengo ningún problema, pero si vos me vas a decir de algo que no estamos hablando, cuando Simón nombró a Flavio Torres en Pasto, entonces yo seguí con la conversación. Vamos a la primera pausa y volvemos entonces para, en el mismo orden secuencial de los partidos, porque nosotros estamos metidos en el programa y por respeto a los televidentes, vamos a hablar de los partidos 2:00 p.m. mañana. Primero, Santa Fe frente al cuadro Deportivo Pereira en el Hernán Ramírez Villegas. A las 4, el partido Nacional Deportes Quindío en el Atanasio Girardot y 6:05 en la Arenosa en el Metropolitano de Barranquilla Junior frente a Once Caldas. Pausa y volvemos. La Cámara de Comercio de Pereira promueve el desarrollo para tu negocio. Ayudamos para cumplir tus sueños. Juntos lograremos todo lo que tú quieras cumplir. Por tu familia, por los que te quieren. Por tu ciudad, por todo Risaralda. Cámara de Comercio.
por todos los que entendieron que es tiempo de vivir, de amar, de abrazar, de respirar y valorar cada detalle. Es tiempo de entender que ya no vale la pena desgastarte por lo superficial y ahora debes concentrarte en lo esencial, en eso que llevas dentro, que te empodera. Es tiempo de una pausa para tu magia y tu talento. ¡Dale! Sírvete un cheers y date cuenta que es tiempo de ser tú. ¡Cheers! El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Para Confa, tu bienestar y el de los tuyos es lo principal. Por eso contamos con personal con sentido humano altamente calificado que sabe lo importante que eres para nosotros. Con instalaciones y equipos modernos y seguros, un portafolio amplio que responde a tus necesidades, una atención integral desde que llegas y aún estando en casa. En Confa Salud, sabemos lo que hacemos, lo hacemos cada vez mejor y siempre con el corazón. Tú eres nuestro compromiso de corazón. Haz parte de la reactivación económica. Alivios tributarios para comerciantes, empresarios, emprendedores y pequeños empresarios de la ciudad. El gobierno de la ciudad sigue salvando la vida de las empresas y el bolsillo de los pereiranos. 25.000 empresarios se verán beneficiados con descuentos desde un 50% hasta un 100%. Ingresa a tributario.pereira.gob.co o acércate al centro de servicio oportuno y conoce todo acerca de los descuentos y alivios. Pereira, la primera ciudad del país que rebaja y elimina impuestos para reactivar su economía. Cine con Alma 2021. La esquina del buen cine se activa nuevamente con una nueva cosecha de películas. Desde el martes 15 de junio, el Teatro de la Cámara de Comercio abre sus puertas. Cine con Alma 2021. Petar los cámbulos, donde el agua vuelve la vida. Nuestra Petar protege, transforma, actúa y recupera. AINCA, seguridad y protección limitada. Protegemos bien. Estamos presentes 24 horas, 7 días a la semana, todo el año, donde se nos solicite, generando confianza, gracias a la cual nuestros clientes disfrutan tranquilidad y seguridad. El mundo necesita cada vez más protección. Con AINCA, seguridad y protección limitada, todo el mundo está bien protegido siempre. Bueno, señores, ¿qué novedades hay para el Deportivo Pereira? El golpe anímico de la victoria, el camerino con el ambiente propicio, la cultura de ganar, de vencer en condición de visitante, que debe ser el hándicap, el plus, la catapulta para que el Deportivo Pereira se trepe a sitiales de privilegio. ¿Cómo está el Deportivo Pereira anímica y nominalmente para este partido? Matías, Simón. Anímicamente está muy súper bien, porque viene de ganar el clásico, porque de a poquito va teniendo buenas noticias en la parte judicial. Esta llegada de Sócrates, más que la jueza ya avaló entonces el negocio, son distintas instancias que va pasando. Todo eso va un poco sumando en el clima, digamos, ¿no? Hablábamos de lo favorable que fue la fecha en cuanto a puntos, porque como perdió Huila, perdió Quindío, entonces, y Pereira ganó, no ganó Jaguar. Entonces, llega pues, anímicamente bien. Claro que le toca de local en un lugar donde todavía no ganó, ¿sí? Perdió con Alianza y Envigado, y en donde todavía no marcó goles, ¿sí? Y si me apuras, Rubel, yo creo que repite nómina. Lo único que me gustaría saber es cómo está Brian León, que siempre sale acalambrado en los segundos tiempos. Una cosa maravillosa.
pero me da la sensación de que repite nómina o el único cambio podría estar en el centro delantero. Sí, yo creo que el Pereira, digamos que encontró ya un equipo, encontró una forma de jugar que le ayuda, poniéndole otro compañero a Johnny Vázquez, le da mucho equilibrio y le da la posibilidad a Vázquez también de poderse lanzar de vez en cuando al ataque y poder tener esa libertad que a él le gusta, que muchas veces era el problema del mediocampo, que como el único que marcaba o defendía era Vázquez, y Vázquez le gusta irse mucho, o sea, le gusta salir mucho de esa zona, no es cierto, sí. Y generaba un espacio importante en la media cancha. Entonces yo creo que con ese cambio le dio mucho orden y le ha funcionado a Alexis Márquez en esos últimos partidos, y seguramente va a jugar a lo mismo que ha intentado jugar contra Pasto y contra el Once Caldas. Se va a jugar con la necesidad del rival, Matías, un Independiente Santa Fe que tiene el agua al cuello, que quizás a Harold Rivera lo dejan por lo que ofreció antes, no por lo que está evidenciando ahora. Un Santa Fe que da demasiadas ventajas defensivas, que le llegan demasiadamente fácil, permeable, pero tampoco puede cometer los errores que en el partido último de local el Pereira cometió. Mereció más, pero perdió el compromiso. Me parece que hay que corregir errores en casa, que es como la asignatura pendiente. Y tenemos este detalle. Pereira gana por fuera cosas importantes, como ante Pasto, como ante Once Caldas, pero no se puede perder en casa, Matías. No, ni hablar, hay que facturar en casa, es muy importante. De hecho, era uno de los grandes objetivos que había dicho Alexis Márquez cuando vos lo escuchabas en pretemporada. Decíamos, tenemos que empezar a sumar rápido, tenemos que sumar en casa, tenemos que empezar a sumar en casa. Que nuestro estadio sea como el Fortín, bla, bla, que en algún momento fue, pero cuando era la segunda división venía cualquiera acá y perdía, pero hoy no es lo mismo, obviamente. A mí me parece que, no sé si Pereira sale muy confiado al ataque cuando está en casa o en ese afán de atacar mucho, no se cuida atrás, ¿sí? Entonces cuando sale de visitante sale más focalizado en que no lo lastimen, digamos, ¿no? En ver qué propone el rival, no renuncia muchas veces a atacar, pero ataca menos de visitante que de local. Sin embargo, de visitante es más eficaz y gana, y de local no puede. Yo creo que tiene que ver todo con la solidez defensiva. Pereira debería, pues, encontrar ese equilibrio o entender que gana los partidos a veces sin tener que salir a la loca a atacar como hace de local, porque de visitante lo ha hecho. Vos lo dijiste muy bien, Rubén, lo hizo con Pasto y lo hizo con Once Caldas, en donde en su momento peleó un poco más los partidos, mantuvo esa solidez defensiva. Acá, ¿qué pasa? Acá le metieron el gol Envigado y Alianza Petrolera antes que Pereira, y eso le complicó mucho la vida. Porque contra Pasto Pereira empezó ganando. Y después contra Once Caldas también. Obviamente hizo el gol y después Once no pudo. Pero ahí está la cosa. ¿Pero será que Simone le habrá bajado en algo de ansiedad esa tensión por ganar, por querer sumar 3 puntos el Pereira, y va a disputar el partido más tranquilo, más reposado, con algo de ahorro? Pues debería, porque tiene muchos aspectos para poder salir de esa zona del descenso directo. El rival es un rival que viene con la capa caída, que viene complicado, que solo ha podido ganar un partido, que parecido al Pereira ganó el clásico pues, propio ante Millonarios y ya está. Y lo otro, Rutbel, es que el Quindío, que es su otro rival, digamos, por la pelea del descenso, tiene un rival muy difícil, que uno diría que lo más posible, sacando un muy buen resultado, empate. Entonces, el Pereira jugando de local ante un equipo que viene con un mal rendimiento, el Pereira que viene mejorando, jugando un partido inteligente, podría salir, jugando un partido inteligente el sábado, podría salir de esa zona del descenso. Entonces, yo creo que tiene que ser un partido muy más inteligente que emocional el del Pereira, porque muchas veces las emociones llevan a los equipos a cometer errores, como por ejemplo el partido del Quindío con el Bucaramanga. Pero bueno, yo creo que el Pereira tiene muchas opciones este fin de semana para poder salir de esa zona del descenso, pero tiene que ser sobre todo y ante todo inteligente. De este bloque de Deporteando, una opinión sobre, oiga, vergonzosamente la D-Mayor aún no publica las llaves de cuartos de final de la Copa Colombia. Ya conocemos rival del Deportivo Pereira, que será Atlético Junior. ¿Cómo le parece esta llave del Pereira contra Junior, Matías y Simón, respectivamente, para ir a la pausa?
Bueno, a mí me parece, no, a mí la Copa no me interesa. Le queda en el medio de partidos importantes entre Santa Fe y Millonarios. Ojalá no se despiste el Deportivo Pereira y se concentre en la Liga y en mantener la categoría, que es lo más importante. Llegarán los tiempos en donde podamos disfrutar que Pereira pelee en los dos frentes o en tres, ¿sí? Pero para que eso llegue, lo que mejor que podemos hacer es mantener al equipo en la primera división, que es el objetivo. Hay dos objetivos este año, clarísimos: mantener el equipo en la primera división y que lleguen los nuevos dueños. ¿Para qué? Para que el día de mañana, después de unos años que Pereira esté en primera división, no baje de vuelta. Porque imagínense, muchachos, que vuelva a bajar, ¿sí? Ese reseteo, esa desmotivación en la gente, esa gente nueva que llega al equipo, tener que empezar a tener esa presión y esa remada de la segunda división. Entonces, creo que eso obviamente es una llave difícil futbolísticamente, Rubel, porque es el Junior de Barranquilla, aunque está jugando mal, pero no sabemos qué Junior hay ahora, ¿sí? Porque vino un entrenador nuevo, no sabemos si va a ser un Junior. O sea, hablar de este Junior futbolísticamente, tenemos que esperar a ver qué va a hacer Arturo Reyes. Pero futbolísticamente es difícil. Yo, pues la gran pregunta es qué va a hacer Alexis, si le va a encarar con los alternativas, ¿sí? O si se la va a jugar a tratar de pasar contra el Junior. Yo creo que es para que el hincha disfrute jugar ahora contra el Junior, pero no le pongo muchas esperanzas a la Copa. Realmente espero, pues, estas cosas generalmente no se dicen, muchachos, pero no me pone mal si el Pereira queda eliminado, porque lo va a focalizar solo en un objetivo. Ojo, si Alexis usa el equipo alternativo y el equipo alternativo pasa de ronda, ¿sí? Le gana el Junior, pues hermano, bienvenido, ningún problema, porque le va a dar más partidos también a muchos jugadores del Pereira que si quieren ganar la titularidad en la Liga. Es un partido interesante, Rubel, es un partido, yo creo que una buena posibilidad de demostrar buen juego, de mostrar casta, un poco más de orgullo, pero yo estoy de acuerdo con Matías en que lo primordial y lo primero para el Deportivo Pereira debe ser el tema del descenso, aunque es un duelo que creo yo que es parejo, porque Junior no viene haciendo bien las cosas, pero lo primordial sería que el equipo se concentrara netamente en el descenso que se define en la Liga. La conclusión de ustedes es la más acertada y la comparto plenamente. Uno no se gana con un título en la Copa Colombia, un tiquete en torneo internacional y yendo a jugar ante Orso Marzo, ante Chicó, ante Barranquilla en la primera vez. A ese infierno no queremos volver. Pausa y volvemos. Petar los cámbulos, donde el agua vuelve la vida. Nuestra Petar protege, transforma, actúa y recupera. La Cámara de Comercio de Pereira promueve el desarrollo para tu negocio. Ayudamos para cumplir tus sueños. Juntos lograremos todo lo que tú quieras cumplir. Por tu familia, por los que te quieren. Por tu ciudad, por todo Risaralda. Cámara de Comercio de Pereira. Notas de esquina. El libro de Raúl Quijano Posada, de venta en la Carrera Séptima, 2641. O pídalo al 317-762-3923. Notas de esquina. El libro. El uniforme bailaba al ritmo de sus gambetas. Y unos guayos 41 cubrían sus pies número 38, mientras pedazos de periódico llenaban la diferencia. En el Mall San Pablo, vía Pereira Armenia, kilómetro 5, está Master Café, deportes y bebidas, para pasar los mejores momentos disfrutando de los eventos deportivos del mundo en pantalla gigante y con la mejor atención y música en vivo. Para Confa, tu bienestar y el de los tuyos es lo principal. Por eso contamos con personal con sentido humano altamente calificado que sabe lo importante que eres para nosotros. Con instalaciones y equipos modernos y seguros, un portafolio amplio que responde a tus necesidades, una atención integral desde que llegas y aún estando en casa. En Confa Salud sabemos lo que hacemos, lo hacemos cada vez mejor y siempre con el corazón. Tú eres nuestro compromiso de corazón.
¡Atención! Se viene la raspa más esperada del año con el artista popular más pegado del momento, el andariego. Le he mandado flores, pero ya se marchó. Este 21 de agosto en la Pesebrera Santa Cruz, cupos limitados. ¿Estás pensando? ¿Acaso no? Info y reservas al 323-443-1728. Invita Ron Viejo de Caldas y Aguardiente Cristal. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibida la venta a menores de edad. Cheers, por todos los que entendieron que es tiempo de vivir, de amar, de abrazar, de respirar y valorar cada detalle. Es tiempo de entender que ya no vale la pena desgastarte por lo superficial y ahora debes concentrarte en lo esencial, en eso que llevas dentro, que te empodera. Es tiempo de una pausa para tu magia y tu talento. ¡Dale! Sírvete un cheers y date cuenta que es tiempo de ser tú. ¡Cheers! El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Haz parte de la reactivación económica. Alivios tributarios para comerciantes, empresarios, emprendedores y pequeños empresarios de la ciudad. El gobierno de la ciudad sigue salvando la vida de las empresas y el bolsillo de los pereiranos. 25.000 empresarios se verán beneficiados con descuentos desde un 50% hasta un 100%. Ingresa a tributario.pereira.gov.co o acércate al centro de servicio oportuno y conoce todo acerca de los descuentos y alivios. Pereira, la primera ciudad del país que rebaja y elimina impuestos para reactivar su economía. Bueno, compañeros, ¿cómo creen que va a enfrentar Deportes Quindío este partido de hoy frente al partido de mañana? Matías, porque es que ese gol típico de la derrota en casa, la forma en que va acabándose el compromiso. Pero tiene un técnico que es un gran polvo a tierra, porque es que Quintavani es el mejor técnico de los tres equipos del eje cafetero. Y yo creo que esa partida anímica ya la superó Quindío, ¿no? ¿Cuál es el partido? Bueno, Rubel, primero de información te voy a dar la probable del Quindío para el día de mañana para enfrentar a Nacional, y desde la probable formación creo que podemos entender qué está pensando Quintavani para enfrentar al equipo verde de visitante. Estacio es el portero. Sí. Chaverra por la derecha. Ceballos, la vuelta de Figueroa, Carabalí, ¿sí?, como centrales, y Garavito por la izquierda. Me parece que vuelve esa famosa línea de cinco que le funcionó tanto. Jader Quiñones, Pino, Miguel Carabalí en la mitad de la cancha y arriba Cortés y Mina. ¿Sí? Esa es la probable del Quindío para enfrentar Atlético Nacional. Digo, para entender a Quintavani, volvería a eso que tanto le funcionó con esa línea de tres, recuperando, ya recupera a Ceballos, ahora recupera a Figueroa, ¿sí? Figueroa es un líder, es muy, muy buen regreso, digamos, para enfrentar precisamente Atlético Nacional, que es uno de los equipos que más fresquitos y más sueltos se los ve, digamos. Es el líder, es Nacional, ya pudo usar incorporaciones, ya usó una contra Patriotas de a poquito. A lo que ya venía más o menos funcionando con lo que tenía la temporada pasada, le agrega cositas. Entonces es un rival muy difícil, goleador, llegador, así que tiene que tener mucho, mucho cuidado. Me parece que esa línea de cinco puede cerrarle los espacios a Nacional por las bandas, ¿sí? Va a tener que haber mucho sacrificio de Chaverra y de Garavito, que lo tienen, ¿sí?, porque son jóvenes, porque tienen mucha ida y vuelta. Muy atentos lo de Ceballos y Figueroa. De pronto, con Ceballos, con la vuelta de Figueroa, con Mina, el juego aéreo, atención, para el Quindío, se puede transformar en algo importante. Desde el juego aéreo puede llegar a encontrar algún balón, ¿sí?, y meter algún golcito. Así que nada, creo que Quintavani va respetando a Nacional, entendiendo que se va a jugar en condición de visitante contra el líder de la liga. ¿Cómo lo ves, Simón? No, yo creo que esta línea de cinco le había dado muchos resultados al profe Oscar Héctor Quintavani, en la B, que terminó jugando también con estos tres centrales, y en la primera división también. Recordemos que en la primera fecha le mete un paseo a,
a Jaguares como local, le gana 2-0, pero superándolo de principio a fin. Contra Millonarios juega muy bien y ahí se lesiona Figueroa y pues después se acomoda contra Águilas Doradas, pero el funcionamiento fue diferente. Jugando muy bien, pero funcionando diferente ese equipo. Pero yo creo que con el ingreso de Figueroa y volviendo a lo que le había dado resultados, no solo en parte de este campeonato, sino también en la segunda división, el Quindío tiene muchas armas para pelear ese partido. Nacional es un equipo que se expone un poco cuando ataca, porque ataca con muchos jugadores. Y el Quindío, su fuerte son las transiciones rápidas, son jugadores que juegan a uno y dos toques sobre velocidad, que es algo muy difícil, y que viene viviendo un momento muy, muy importante de sus delanteros, como Mina. Filigrana venía haciendo goles, Cortés se jugó un muy buen partido contra Bucaramanga. Yo creo que para mí es el partido, aunque muchos miren el escudo y digan que Nacional tiene superioridad, yo creo que desde el juego el Quindío tiene como complicar el partido al equipo de Restrepo. Sí, y frente al Huila, Neiva sacó un empate meritorio, quizás mereció más, un penalti inclusive también para el Huila, no concretado, y en Bogotá dejó buenas sensaciones. Partido 11 Caldas, Junior en Barranquilla, la nómina del equipo de Fernando Dorti. Me equivoco en los cambios, porque seguramente serán en el segundo tiempo, pero la nómina está confirmada. El arquero va a ser Gerardo Ortiz, los laterales Santiago Roa, por izquierda Nicolás Giraldo, los centrales Fabricio Busquiazo, el uruguayo, reaparece Joyver González, que es el mejor central del equipo. Una cantaleta, una frase que dijo hace tiempo nuestro maestro de acá, Raúl Quijano, que es verdad, es un jugador muy importante. En la mitad, Sebastián Guzmán con Cristian Higuita. Más arriba van a estar hombres como Juan David Pérez, como Alejandro García, Marcelino Carreazo y Marco Pérez. Ese va a ser el once titular. Harrison Otálvaro es rodilla de cristal, entre algodones, un partidito sí, otro no, un ratico sí, otro no, y no va a la ciudad capital del departamento del Atlántico. Lleva como emergentes a José Huber Escobar, va a llevar también a Brian Angulo, a Nicolás Messiniti, a Mender García, a Adrián Estacio y a otros importantes jugadores. Ese adagio, Matías, de que equipo que cambia de técnico, equipo que gana, es muy duro, porque es que si aplicara para los dos, entonces ¿cuál va a ganar? Porque uno va a tener técnico encargado, que es el Once Caldas, y el otro técnico reclutado como Arturo Rey. Sí, sí, daría empate, las fuerzas holísticas darían empate. Es muy interesante, obviamente, ya dijimos unas claveritas del Junior al principio, y nosotros obviamente nos interesa qué pueda hacer el Once Caldas. Espero que el Once Caldas recupere un poquito de espíritu, que corte la mala energía, como esa racha negativa de mala energía. Parece raro lo que estoy diciendo. Es que da la sensación de que Once Caldas, por ejemplo, uno ve otra vez el partido entre Once Caldas y Pereira y se generó opciones de gol, pero no la metió. Y perdió por un autogol insólito, ¿sí? Y Pereira quizás tuvo menos opciones de gol, pero menos que Once Caldas. Entonces, a veces las cosas no se dan y tenés que salir de esa mala racha que genera inseguridades, quizás a veces adentro de los jugadores, adentro de la cancha. Por eso a veces uno dice, como decís, Rubén, el cambio de técnico, y ya empiezan a salir las cosas. ¿Por qué? Porque a veces el jugador recupera una seguridad o se rompe, quizás si había un mal clima en el vestuario. No digo que este sea el caso, por ahí si había un mal clima en el vestuario, se libera con la salida de un entrenador. Entonces pasan esas cositas que hacen que los jugadores le saquen algo más. Se juega de visitante, hay que tener cuidado porque el Junior es un equipo ofensivo, difícil, complicado, no deja de tener jugadores de jerarquía. Entonces de eso hay que cuidarse. Me parece que el 11 podría armar una buena estrategia para jugar de contraataque y tratar de lastimar a una defensa del Junior que nunca fue buena y nunca fue concentrada. Eso creo que tendría que aprovechar el 11 Caldas, más que pelearle la tendencia al balón, diagramar el partido. ¿Cómo hacemos para lastimar al Junior, que se lo puede lastimar? Y ojalá tengan la tranquilidad, la gente que les toque definir dentro del área, ¿sí?, estén liberados para poder ser un poco más efectivos. ¿Cómo la ves, Simón? Sí, son equipos que vienen en una situación particular, que estrenan técnico, que también son, por lo menos lo que se le veía al Once Caldas, son maneras de jugar diferentes. El Junior, que siempre
independientemente del técnico, mantiene un juego propositivo, de atacar, de buscar el juego asociado. El Once Caldas era un equipo más como de reacción, de mirar a ver qué me ofrece el rival, y a partir de ahí intento poner mis condiciones. Pero va a ser un partido interesante porque son dos equipos necesitados, son dos equipos que necesitan de un triunfo, que buscan mejorar sus condiciones. El Junior, digamos que está ahí, pero para lo que es Junior y para lo que le pide la gente en Barranquilla, digamos que no están conformes. Y el Once Caldas viene de una campaña muy mala y no aguanta otra medianamente similar. Y además, que como lo hemos dicho varias veces aquí, tiene con qué pelear en la entrada a los 8. Pues compañeros, esperemos buenos resultados este fin de semana de los equipos. Hay muy buen estado de ánimo, salió el señor Eduardo Lara, es más fácil echar a uno que a 11. Quindío seguirá con su técnico, afortunadamente, y yo espero que el Pereira ya haya enderezado el rumbo. Un abrazo, Matías, gracias, feliz fin de semana. También, Simón, para ustedes, felices transmisiones. Hola. Estaremos hablando, por supuesto, el próximo lunes de más, acá en Deportiendo TV. Los queremos mucho, gracias por compartir estos contenidos y por estar siempre con nosotros. Chao.